La terraza de un bar de las Ramblas, el trabajo de unos pescadores, una mujer en la playa o un músico de Tetuán son algunos de los momentos que podrán observar si visitan la nueva exposición de la sala Martín Chirino en la Universidad Popular. Algunos de los pintores contemporáneos más relevantes forman parte de la muestra Contrastes Visuales. El contraste Visuales era un poco intentar eh, dar eh, sentido. A la variedad y a la calidad de, de los pintores que concurren en la muestra. Miguel Torner de Semir, Manel Doblas, Jordi Curos, Carlos Méndez o Juan Pedro Sáez entre otros, son algunos de los pintores que forman parte de esta exposición. Ahora mismo, de las figuras más relevantes que hay en Europa o en España de la pintura, van a estar aquí y van a poder disfrutar muchísimo de, de la calidad de la pintura y de las obras. Una muestra que ha costado mucho tiempo y esfuerzo a recopilar. No tenemos toda la obra que nosotros queremos de cada autor, pero por ejemplo hemos traído dos cuadros que ha sido dificilísimos traer de, de Sudamérica de Carlos Méndez, hemos traído dos obras. El jueves 8 de marzo a las 7 de la tarde podrán acudir a la presentación oficial de esta exposición por parte de la concejala de Cultura Mar Escudero y del comisario de la exposición, Juan Pedro Saez. Después, esta exposición pasará por distintas salas de la Comunidad de Madrid, ciudades españolas y europeas.